Días para todas y todos. Soy Mariela García de la Universidad del Valle en Colombia y pertenezco al Instituto SINARA, que es el instituto que en la universidad trabaja los problemas de agua, saneamiento y conservación del recurso hídrico. Realmente es un gusto estar con ustedes en este foro, sobre todo por el maravilloso objetivo que tienen y es incentivar en los jóvenes el trabajo en pro de que seamos conscientes que hay unos cambios que hay que promover si queremos detener este tema del cambio climático. Entonces, estoy aquí con mi colega, el profesor Miguel Peña. Muy buenos días para todos los participantes y todas las participantes en este foro. Encantado de estar acá compartiendo con ustedes. También, al igual que Mariela, trabajo con el Instituto SINARA de la Universidad del Valle, pues que es en el caso de Colombia la tercera universidad pública más grande de nuestro país. Y el instituto que está dentro de la Facultad de Ingeniería, pero que es un instituto transdisciplinario en los temas del agua y temas ambientales más transversales. Y bueno, pues esperamos establecer y dejarles algunas reflexiones, de pronto teóricas, pero mucho desde la práctica, ¿no? Del instituto a través de todos estos años de trabajo en proyectos colaborativos con comunidades, con instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias. Justamente, como dice mi colega Miguel, nosotros trabajamos transdisciplinariamente porque desde el inicio nos propusimos solucionar un problema del contexto. O sea, yo creo que justamente uno de los principios que ha establecido Edgar Morán y que han animado, como que están en el trasfondo de este foro, ha sido el tema de el trabajar desde el conocimiento del contexto. Y nosotros nos dimos cuenta muy tempranamente que en América Latina, de alguna manera, tenemos resuelto problemas de agua y saneamiento en las grandes ciudades, pero hay un vacío muy grande en lo que es la zona rural. La zona rural nuestra carece de agua potable, pero a su vez, la zona rural de América Latina, de Colombia en particular, pues está en manos de las comunidades organizadas. Entonces, es un asunto que nos trae unas posibilidades de aprendizaje muy grande, de doble vía, porque las comunidades organizadas justamente hacen su trabajo desde la solidaridad, el trabajo en equipo, el cuidado de las fuentes de agua, y entonces creo que nos enseñan grandes lecciones. Nosotros justamente, como este es un instituto en la Facultad de Ingeniería, pero trabajando interdisciplinariamente, justamente yo soy socióloga y Miguel es ingeniero, abocamos el desarrollo de tecnologías, ecotecnologías, diríamos, o ahora se habla mucho de las tecnologías basadas en la naturaleza, y entonces este tipo de tecnologías, digamos, que imitan procesos que la naturaleza hace, nos permiten tener agua potable o tratamiento de las aguas residuales a menor costo y son muy fáciles de operar y de mantener por las comunidades. Vale, bueno, pues siguiendo luego el tema que introduce Mariela de las ahora llamadas soluciones basadas en la naturaleza, pues yo quisiera también hacer una reflexión uniendo, digamos, este trabajo que venimos haciendo desde el instituto, yo diría en una dimensión integral o de lo sociotécnico, de lo sociotecnológico, para intentar pues mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las comunidades donde trabajamos. Quisiera vincular eso un poco también con el tema de este panel, ¿no? Que nos congrega, y es el tema de la ética. Yo creo que pues se reconoce mucho espacios, en diversos espacios hoy por hoy, que esta crisis ambiental tiene una profunda dimensión ética, ¿no? ¿Sí? Y creo que esa relación viene a propósito, pues, en últimas, por el modelo de capitalismo global que tenemos hoy por hoy en el mundo. Y pues digamos que la ética que afinca ese modelo es la ética instrumental, ¿no? Que como varios autores clásicos ya lo han dicho, esto no es nada nuevo.
Es una ética donde le ponemos precio a todo, ¿no? Y donde el valor económico es el valor preeminente. Y un poco, digamos, esa es la razón por la cual nuestros sistemas naturales e hídricos en particular están en una crisis total en varias geografías del mundo, ¿no? Y esto entonces uniendo con lo que decía la profesora Mariela, a través del conocimiento tradicional y de las prácticas tradicionales de muchas comunidades en Colombia y en la región, vemos que allá hay un conocimiento y todo un saber de prácticas más sustentables, ¿no? Donde la naturaleza y el agua se la valora de muchas maneras, ¿no? ¿No? El valor económico a veces incluso es el menos importante en estas culturas y en estas cosmovisiones del mundo. Y creo que allí tenemos mucho por aprender y rescatar, ¿no? Y creo que no es en vano que esto está pasando lentamente, pero para bien está pasando también en muchas geografías locales y por fuera, ¿no? Y esto nos lleva entonces a pensar en una ética del cuidado, como lo decía Mariela al inicio, ¿no? Realmente es la ética del cuidado y una ética de la cooperación la que está operando en nuestras comunidades campesinas, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas. Y creo que allí se nos abre un panorama importantísimo para comenzar a atacar o enfrentar esta crisis, ¿no? Ecológica que tenemos enfrente. Justamente, como dice Miguel, yo creo que Colombia es un país que a partir de los cambios que introdujo en la Constitución de 1991, en reconocerse como un país multiétnico y pluricultural, y entonces conceder autonomía a los territorios indígenas y a los territorios de afrodescendientes, me parece que nos ha permitido ganar mucho en cuanto a respetar este conocimiento ancestral y los aportes que está haciendo para una crítica, digamos, que necesitamos hacer a esa separación que traemos desde la modernidad entre naturaleza y cultura, y sobre todo la visión de progreso. Yo creo que necesitamos, cuando uno mira el tema de la degradación ambiental, esto está muy relacionado con el enfoque de desarrollo que estamos manejando. Un enfoque de desarrollo centrado en un crecimiento económico y con una visión muy antropocéntrica. Por eso, uno de los puntos que hemos estado nosotros promoviendo con la reforma curricular que hemos hecho recientemente en la universidad es integrar en la docencia, en la Facultad de Ingeniería, una materia de fundamentos de sistemas socioecológicos como miramos esta relación entre naturaleza y sociedad de una manera diferente. Y el otro punto es que hemos estado promoviendo a nivel de las instituciones locales y a nivel de las comunidades que hemos desarrollado un diplomado en patrimonio biocultural, en este caso de la cuenca alta del río Cauca, que es uno de los ríos que pasa por nuestra región y que es muy importante no solo para la vida de nuestra región, sino del país. Sí, en el mismo sentido que dice Mariela, pues tenemos un proyecto de investigación ahora en marcha que ya nos queda un año para terminarlo. Es un proyecto sobre seguridad hídrica y sustentabilidad. Y pues en este proyecto hemos tenido la fortuna de poder conectar muchas áreas de trabajo del instituto y también de varias instituciones con las que colaboramos, ¿no? Y ello para decir entonces que en lo que compete al panel, junto con Mariela y con otros colegas, venimos trabajando y profundizando en un eje de trabajo que es la justicia socioecológica, ¿no? Y yo ahí quisiera resaltar que la justicia socioecológica tiene de base teorías éticas como la teoría ética del cuidado, ¿sí? Y si nos vamos incluso a los clásicos, el cuidado tiene que ver con el amor en últimas, ¿no? Porque uno cuida lo que le importa, cuida las cosas por las cuales uno siente afecto, ¿no? Entonces, fíjense que es esta teoría de la justicia socioecológica o este enfoque, mejor, de la justicia socioecológica va un poco más allá de la justicia ambiental en el sentido que pone su énfasis en la relación entre ser humano y naturaleza, o entre los sistemas sociales y los sistemas ecológicos, pues, para ponerlo de otra manera, ¿no? Y entonces reivindicar esas relaciones de afecto y de cuidado
que muchas comunidades alrededor del mundo tienen con su entorno natural, ¿no? Pues porque ese entorno les ofrece, por supuesto, un sentido de pertenencia, el sentido del lugar, y allí se dan los afectos y el desarrollo, ¿no?, de los seres humanos. Entonces creemos que allí hay ¿cómo decirlo?, una arista de trabajo muy importante, ¿no? Y como le decía Mariela, en el caso de la Constitución colombiana, pues esto está allí presente y nosotros tenemos ya aquí unos precedentes, ¿no?, de ecosistemas acuáticos o terrestres que han sido reconocidos como sujetos de derecho. Y ello implica por la vía jurídica, entonces, como restablecer ese cuidado que debemos tener los seres humanos por los entornos que nos rodean y que garantizan nuestra vida y en última nuestro bienestar, ¿no? Yo creo que justamente el foro es un espacio propicio para la reflexión. Y yo creo que una de las reflexiones más importantes es el cuidado de nosotros como especie. Yo creo que estamos con el modelo, digamos, que muchos autores han llamado como que estamos en la época del antropoceno, pues. Podemos, como decía una indígena mapuche en uno de los eventos de nuestra red Waterlab, y es que la Lonco Juana decía, no hablemos de cambio climático, porque cuando decimos cambio climático es algo que todo el mundo dice no se puede hacer nada. Ella decía, hablemos de transformación, de parar la destrucción de la naturaleza, porque eso se puede detener. Y yo en esto realmente creo que con el trabajo que decía mi colega Miguel, que venimos haciendo en este proyecto en la cuenca alta del río Cauca, pues hemos empezado a trabajar en transiciones socioecológicas. Y las transiciones tienen que ver con otra forma de relacionarnos con nosotros mismos, de relacionarnos con los otros y de relacionarnos con la naturaleza. Y entonces ahí tiene que ver mucho cómo recuperar otras formas de agricultura que no sean las que nos trajo la revolución verde, que simplemente nos ha llenado de contaminación difusa, ¿sí? Y entonces estamos recuperando la agroecología, la finca tradicional, los sistemas silvopastoriles, las energías alternativas. Y sobre todo el trabajo entre los campesinos que viven en una misma cuenca o subcuenca, porque es ese trabajo conjunto, es ese relacionamiento entre nosotros y el que podría permitir la recuperación de las fuentes. Porque definitivamente si una finca hace sus cosas bien, pero el vecino sigue contaminando, ahí no pasa nada. El tema de la conectividad es clave. Entonces, necesitamos cambiar profundamente el tipo de relaciones que tenemos, tratarnos más amablemente entre nosotros, pero sobre todo tratarnos más amablemente, tratar más amablemente la naturaleza. Bueno, pues un poco siguiendo adelante con la conversación, yo quisiera compartir con ustedes una vivencia que tuve precisamente eso fue el viernes de la semana pasada, en Bogotá, la capital de Colombia. Estaba asistiendo allá a un evento convocado por tres ministerios que tienen que ver con el agua de manera fuerte en Colombia: el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas y Energía. Hablando precisamente de esto de solución de basada en la naturaleza de manera transversal, ¿no? Y una cosa muy grata fue ver en el auditorio muchos jóvenes participando, desde las instituciones, pero también de motu propio, estudiantes de posgrado. Y luego en reuniones que tuvimos ya aparte con ministerios, una cosa que me sorprendió bastante del actual gobierno es del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura en Colombia, para que se hagan una idea, es el responsable más o menos del 75% del consumo de agua superficial en toda Colombia, ¿sí? Y hay allí un conjunto de jóvenes insertos en el Ministerio de Agricultura por política del gobierno nacional, intentando dar nuevas ideas y sacando adelante nuevos enfoques, ¿sí? Entonces, un poco uniéndolo con la educación, yo creo que
que vincular a los jóvenes en los distintos niveles de participación y también de toma de decisiones en los gobiernos, y con la posibilidad de traer nuevas ideas y nuevas propuestas, creo que es una manera de hacer una educación como sería en inglés hands-on, ¿no? Con las manos directamente en la problemática. Y creo que eso tiene muchos beneficios, ¿no? Veíamos allá en el Ministerio de Agricultura, en la reunión que tuvimos, cómo los más senior, ahí en el Ministerio, estamos en la Dirección de Innovación e Investigación del Ministerio de Agricultura, confiando en estos jóvenes, dándoles espacio para la discusión tú a tú con ellos y con los académicos que estábamos allí. Entonces, ese fue un espacio que me satisfizo mucho, ¿no? Porque es la primera vez que eso me pasa, pues en estas reuniones casi siempre son los seniors los que hablan y deciden, ¿cierto? Y esto para decir entonces que yo creo que yo creo, no, la educación es un proceso bidireccional donde todos aprendemos, ¿no? Y creo que de hecho los grandes tenemos cosas por desaprender y reaprender definitivamente. Y creo que, pues no sé cómo era el caso en Brasil, pero por lo menos aquí este gobierno actual está dándole esa posibilidad a los jóvenes y creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que cerrando esta sesión, me parece que ustedes están en el lugar de origen de Paulo Freire, y Paulo Freire es una figura que nos ha enseñado mucho a los latinoamericanos, pero también al mundo entero. Y entonces, esa idea de Freire de que el que enseña aprende y el que aprende también enseña, entonces es la que debe como animar todo el trabajo que nosotros hacemos. Me parece que es en el diálogo de saberes que se pueden construir nuevas rutas y sobre todo en este diálogo de saberes participativo, intergeneracional, con la vinculación de hombres, mujeres, niños, adultos, que podremos ir construyendo el mundo que queremos y que soñamos y que ojalá transformemos para poder dejar a las generaciones presentes y futuras una realidad distinta a la que hemos recibido. Muchas gracias.